Hombre, aquí están Liliana, Ricardo, desde Asunción, con la información mundialista. Adelante, compañeros. ¿Qué tal, amigos? ¡Qué calor tan berraco! Bienvenidos a toda la información de la eliminatoria desde Asunción. Porque aquí seguimos respirando aroma de Colombia, aroma de Mundial, Lili. Pues yo no sabía que el aire de selección olía tan feo. En esta cabina no hay aire acondicionado, ¿no, Ricardo? ¡Qué sofoco estoy! ¡Que me zancocho! Buenas tardes, amigos amantes del deporte. Ya llevamos 2 semanas hablando de la selección, ya clasificamos al Mundial y no sabemos de qué hablar. Se nos acabaron las noticias y los viáticos, así que pongamos la canción que salva a todo programa radial por estos días. ¡Súbale, súbale para hacer hueco, súbale! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe! Y como ya hemos dicho las mismas noticias desde las 6 de la mañana, hablemos de la información de la noticia que ha sido tendencia en las redes sociales durante las últimas semanas y fue la noticia preferida de Esperanza Gómez en este pasado fin de semana. Uy. El nuevo diamante en bruto japonés, que ya se parte del ejército del Real Madrid, tiene 9 años y se llama Takushiro Nakai, más conocido como Pipí. Pero no se ría, Ricardo. Ese sí es un nombre llamativo para un futbolista. ¿Se imagina cuando juegue los partidos en el Real Madrid? ¡Atención! La pelota la para Pipí. Se estira Pipí. Entra por atrás Pipí. Ya casi viene, ya viene Pipí. Aguante Pipí, aguante todavía, ¿no? Se crece Pipí en la zona de candela. ¡Frene, frene, Pipí, frene! ¡Alce la cabeza, Pipí! ¿No entra, entra o no entra? ¿Entra ahí o no entra? Ahí va derechito, vea. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol de Pipí! ¡Gol de Pipí! ¡Entra Pipí! ¡Entra Pipí! ¡Estalla de emoción! Entró sin avisar por el centro. Como siempre. ¡Ese es mi Pipí! ¡Venga, Pipí tiene el Real Madrid! ¡Que para adelante, Pipí! ¡Lo abraza Cristiano Ronaldo! Real Madrid 1, Barcelona 0. Uy, por fin llegó el aire acondicionado a la cabina porque ya ahora sí ya no huele a pipí. Vale, le cogió la cabecita. Esa era la fuera. Y hasta aquí toda la información deportiva desde Asunción. Sigan ustedes con más Tren de la Tarde. Vale, le cogió la cabecita.